En el reciente libro titulado Gracias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como autor, expone su visión sobre diversos temas políticos y sociales que han marcado su carrera. Entre ellos se destaca la percepción sobre la oposición política, personificada en la figura de Xóchitl Gálvez, así como su defensa frente a críticas sobre su gestión, como el caso Ayotzinapa, y su análisis sobre los nuevos horizontes políticos de la nación. AMLO, en su obra, no escatima críticas hacia la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez, a quien califica de manera contundente como ladina, clasista y racista. Estos términos delinean la percepción del presidente sobre la representante de PRI, PAN y PRD, a quien acusa de encarnar los intereses de un supremo poder conservador. Este poder, representado por Claudio González, habría respaldado a Gálvez bajo la premisa de su origen indígena, buscando así proyectar una imagen populista que, según AMLO, es totalmente ficticia. El presidente enfatiza que estas estrategias no han surtido efecto entre la población, que se muestra cada vez más avizorada ante los intentos de manipulación por parte de la élite y los medios de comunicación. AMLO sostiene que, a pesar de los esfuerzos por inflar la imagen de Gálvez, el pueblo mexicano no se deja engañar en esta nueva era de transformación política. Para él, los ciudadanos han aprendido a identificar y rechazar a aquellos que representan los intereses de los corruptos y los conservadores. El libro de AMLO también arroja luz sobre la trayectoria política de Gálvez, señalando su colaboración con los conservadores en diferentes cargos durante administraciones anteriores. Desde su papel como coordinadora de los pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox, hasta su desempeño como delegada en Miguel Hidalgo durante la gestión de Enrique Peña Nieto, AMLO presenta a Gálvez como una figura cercana a los intereses de las élites económicas y políticas del país. Gracias no solo se centra en la crítica hacia la oposición, sino que también ofrece una mirada retrospectiva sobre la gestión de AMLO como presidente. A lo largo de más de 550 páginas, el libro recorre los momentos clave de su carrera política, desde sus inicios hasta los últimos años de su mandato. Este recorrido no solo busca exponer los logros de su gobierno, sino también reflexionar sobre los desafíos y obstáculos enfrentados en el camino hacia la transformación de México. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. En el último capítulo de su monumental obra, Gracias, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos sumerge en el tejido político de los últimos meses del año 2023. En lo que él denomina el adiós, rememora el 1 de julio de ese mismo año, día en que, con el zócalo abarrotado, proclamó que la cuarta transformación ha dado lugar, como era de esperarse, a una oposición conservadora empecinada en retornar a sus antiguos privilegios. Según AMLO, este grupo de opositores no logra comprender que ahora se gobierna para el pueblo en su totalidad,
y no solo para una minoría. En su opinión, persisten en una demagogia que, a pesar de hablar en nombre de la democracia, en la práctica actúan como una oligarquía defendiendo el viejo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y, según sus palabras, hasta ridícula. El presidente sostiene que lo que une a esta oposición es el clasismo y el racismo, factores que a su juicio les impiden reconocer que los seguidores del humanismo mexicano han promovido un cambio de mentalidad en la búsqueda de una justicia social. Es en este punto donde AMLO expone su visión sobre el enfrentamiento ideológico, destacando la barrera que representa el clasismo y el racismo para la comprensión de un proyecto político que prioriza la igualdad y la inclusión. Desde el 1 de julio, López Obrador insiste en que se ha advertido a los conservadores que si no abandonan su egoísmo y aprenden a amar a sus semejantes, su camino estará lleno de obstáculos. Asegura que el mensaje es claro, sin comprender que la verdadera felicidad está asociada a la bondad y que lo material es efímero. Los conservadores no lograrán avanzar significativamente. Dentro de este capítulo, AMLO comparte sus experiencias en el ámbito internacional, recordando sus viajes a Colombia y Chile. En Colombia, participó en un foro regional sobre el combate al narcotráfico, un tema crucial para la estabilidad de la región. En Chile, fue invitado al 50 aniversario del golpe de Estado militar, un evento que lo llevó a reflexionar sobre la historia política y social de América Latina. En el mismo capítulo, López Obrador aborda nuevamente el doloroso tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Remarca que el 26 de septiembre de 2023 se cumplieron 9 años desde aquel trágico suceso que conmocionó al país. En este contexto, defiende la gestión de su administración frente al caso, pero además reitera su compromiso inquebrantable de llegar a la verdad. AMLO reconoce la crueldad presente en este drama y señala la violencia histórica utilizada por caciques y líderes en Guerrero para eliminar a sus adversarios políticos. En el cierre de su texto, el presidente concluye su carrera política con serenidad y satisfacción. Considera que ha contribuido al inicio de una nueva etapa en la vida pública de México. Más allá de las críticas y los desafíos, López Obrador se retira con la convicción de haber guiado al país hacia una transformación significativa. Gracias no solo es un recorrido por la visión política de AMLO, sino también un testimonio de los desafíos persistentes que enfrenta México en su búsqueda de una transformación profunda. Desde la confrontación con una oposición conservadora hasta el compromiso continuo con casos como Ayotzinapa, el libro ofrece una ventana a la complejidad de la gestión de López Obrador y su legado en la historia moderna de México. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios.